Muy buenas a todos, chicos, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estéis bastante bien. Os pregunto antes el capítulo número 18 de Reflecting Ray, que es el último capítulo. Ya descubrimos más. Yo creo que ya todo el pasado entero de lo que ocurrió en verdad. Y pues nada, como sabéis, Nina se llevó a Hiyori a un rincón y la puso la mano en su pecho para que viese los recuerdos que le dio Mio a Nina cuando se vincularon como hermanas. ¿Qué decir de que Mio estaba ahí con su hermanita normal, cuidándola, que las dos querían que fuese su madre, le llama a la tía diciendo que vayan bien juntas, pero que Mio quiere que esté con Hiyori porque Hiyori sigue creyendo que su madre va a venir? Al final Mio empieza a trabajar y todo, a cuidar de ella, para tener más ingresos y todo. Y pues nada, al final Mio lo que decide para Navidad es regalarle, bueno, Hiyori regala a Mio unos guantes. Y Mio lo que le regala a Hiyori es una especie de libreta con las cosas que hay que hacer en la residencia, de las chicas donde se va a graduar y todo. Que viva otra vida, básicamente, o sea, que tenga otra vida más, o sea, que disfrute más de la vida, por así decirlo. Porque en ese momento justo habían ido al festival de verano, hace meses, habían ido y están disfrutando de fuegos artificiales y todo, y el Tamaya, y todo eso. Y pues nada, al final se veía muy feliz a Hiyori, pero en verdad se la notaba que ocultaba los sentimientos. Y pues nada, estaba conmigo al final, ya sé. Se gradúa en la preparatoria y todo Hiyori, vive la residencia y todo, y Mio sigue trabajando, en la cual se encuentra con una chica que es Momo, no sé qué diga Momo, empieza a hacer amistad con ella y todo, y es cuando aparece, o sea, antes de eso ve a Momo sufrir, no la conocía nada, aparece Yuzu Line para darle, va a explicarle los poderes del anillo y todo, que parece que ya lo tenía por algún motivo, creo que lo tenía Mio, así lo he entendido yo, que ya lo tenía el anillo, que le empieza a explicar de todo y... Vale. Y en fin, acá salvando a Momo, hay otra forma diferente como hacen las chicas. Las chicas lo hacen en el tiempo parado. En cambio, aquí lo que hacía Mio era se acercaba y se iba como una especie de otro mundo en el cual cogía los sentimientos y se los volvía, los curaba con su. Abrazándolos, dándoles un abrazo como amor y ya está. En fin, que básicamente al final. Con Mio y Momo empiezan a llevar a una gran amistad, como nos cuenta todo lo que nos han contado de Mio y Momo, que llevan amistad, que son reflectoras y todo, empiezan a salvar el mundo y tal. Al fin le cuenta toda la vida también de Hiyori también, de lo de su madre y todo, que parece ser que por lo que averiguamos la tía, la madre se fue porque siempre deja las cosas a medias, nunca le gusta tener las cosas, siempre deja las cosas así. Con su padre parece ser que tuvo un accidente y murió, por así decirlo, y ya está. En fin, que básicamente se puede salvar y todo ya. Se empieza a cuestionar un poco Mio las cosas, se empieza a tener un poco de dudas sobre los sentimientos, porque en verdad ya se cuestiona si de verdad lo salvan, porque escucha a todas las chicas como quererse morir, que no sé qué, que no sé cuánto. Vemos a la pinche Uta que se quería rajar, y después otra vez Mio vuelve a verla otra vez que se quiere volver a rajar, o sea que Mio, o sea que Uta la pinche mojada siempre quería hacer daño. Y pues ya está. Y pues al final pues vemos un recuerdo de todo. Básicamente vemos lo que ocurrió en el otro mundo, en el cual Uta se acaba rajando y muriendo, por así decirlo, de tanto rajarse. Nina en este mundo no es salvada por Mio, como sabéis. En el mundo original Mio salvó a Nina de que matase a esa chica. En cambio aquí Nina en este mundo, en el anterior mundo mejor dicho, mató a esa chica que, como recordáis, Nina tenía lo de, con su amiga eso, que le había confiado confianza a esa chica y todo, como una amiga y tal. Encontraba los secretos y todo y, pues, como sabéis, desaparecía y piensa que la culpa es a Pava y, pues, eso. Básicamente, al final, Nina acaba matando a esa chica y no pudo salvarla. ¿Qué quiere decir? Que eso significa que Nina se mató también después. Y con también me lo recuerdo de Shino también ahí hablando con Mio. No sé de qué hablan, que aunque le quiera dar un anillo, pero ella no lo acepta. Y al final, pues, llega la batalla final contra el último bichajo de estos. Y claro, antes de que llegue esa batalla, pues, Mio
estaba en su casa, había ido con Hiyori, por cierto, a comer anteriormente, que había visto Momo y todo, pero justo llega un día a casa, ve los zapatos de Hiyori y dice: Hiyori, ¿estás aquí? Y ve a Hiyori en un rincón desesperada, vemos que sus sentimientos están consumiendo negativamente. Y pues al final Hiyori dice que le duele y acaba intentando mío salvarla y acaba muriendo. En el cual escucho sentimientos de Hiyori en el que dice: ¿Por qué me haces esto, Netsan? ¿Ya no me quieres? ¿Quieres hacerme como mamá de tirarme y ya no volverme a ver? Como echándola de su vida. Se siente Hiyori culpable diciendo: Es mi culpa todo esto es mi culpa. La pobre Hiyori se echa la culpa. Pues como digo, que al final Hiyori acaba perdiendo sus sentimientos. Aunque Mio los consuele, no puede hacer nada y acaba quedándose ahí tirada en el suelo Hiyori. Y como sabéis, una chica que pierde los sentimientos aquí, como nos ha explicado, acaba muriendo. En este caso parece que no tiene por qué, pero por lo que se explica en principio, acaba muriendo y Hiyori muere. Y por eso Mio se culpa de que Hiyori haya muerto, porque se culpa de que por decirle a esas cosas de residencia, de que se vaya a otro lado, que tenga una mejor vida y tal, piensa que estaba echando y Mio se siente culpable de haber dicho y hecho eso, con lo cual, cuando empieza en este nuevo mundo, vemos que Mio, cuando ve a Hiyori, ella se echa la culpa de que por culpa de ella, ella murió en otro mundo, se echa todo el rato la culpa y por eso se unió con Shino en este mundo, para salvarla. Después vemos que ya ve todos los recuerdos, Hiyori se queda traumada, sale corriendo y todo a un lado oscuro y nada. Es con lo que vemos en combate. Bueno, antes de eso, vemos el combate otra vez por 25ª vez, ahí Mio y Momo que están muriendo y tal. Y bueno, despertamos del recuerdo, vemos a Haruka y a Miyako que han llegado, han encontrado a Hiyori y a Nina y se echa culpa a Hiyori que todo esto es por culpa de ella, de tanto sufrimiento es por culpa de ella que la ha hecho sufrir tanto su hermana y se va corriendo y nada. O sea, la pena por Hiyori. En fin, capítulo 18, Puerta del Cementerio. Conociendo los sentimientos de Hiyori, perdón, de mío y la verdad del mundo reiniciado, Hiyori se culpa a sí misma y desaparece. Luca busca a Hiyori y la persuade desesperadamente para que regrese, pero el corazón de la sorprendida Hiyori se cierra. Además, la resonancia ya no es posible. Por otro lado, Mio, que quiere proteger a Hiyori, esta vez lleva a cabo un plan determinado con Ryoka y Amiru. Traidor, dolió, ¿eh? Repito, lo repetiré en directo, lo repito aquí. Lo que ha hecho Amiru y Ryoka es una traición pura y dura, y ha dolido mucho. En fin, eso que Hiyori que está mirando el cielo, desesperada, triste. No puede la pobre Hiyori más con la vida, parece ser. Se ha cerrado. Ruka buscándola desesperadamente porque quiere estar con Hiyori y quiere salvarla. Tijeras. Nina hablando aquí con Ruka, parece ser aquí, le estaba contando lo que ha pasado, lo que ha visto más bien Hiyori, Miyako llamando, imagino que a la rubita, la Yuri esta. Rubita a la Ruka 2.0. Vemos a Mio aquí pensando otra vez lo que quiere salvar esta vez a Hiyori. Y vemos aquí a Ruka. ¿Ruka? Peleando con Hiyori. ¿What? Espérate, me está. Es Ruka, esta es la ropa de Ruka, ¿eh? Me está petando la mente. Me está petando la mente. Vamos a ver el avance. Okay. Vale, a ver, veamos. Bueno, episodio 17, Ángel, Ángel. A ver, baja un poquito, para que no haya doble. Ahora ella sabe, dice Nina. ¿Estás bien? Dice Miyako. ¿Por qué no puedo perdonarla? Dice Nina. No sabía, dice Hiyori. No puedo hacer nada, dice Ruka. Fui yo, dice Hiyori, quien la hirió. Quiere estar en paz más que nadie. Dice eso Mio, Shirakawa y Yamada.
Esperan tu regreso, dice Ruka. O sea, que imagino que está diciendo Amiru y Yoka están esperando tu regreso a que las salves, por así decirlo. Hostia. Tenemos una historia que nos cuenta. Nada, brutal, brutal, brutal. Se puso fuerte la cosa. Pero esto es lo que decía. Pobre sufrimiento. Y luego la niña pinche buta de mierda. ¿Veis? Esto es lo que cambia este mundo. La acaba matando y tal. La muerte de Hiyori, que lo han visto 50.000 millones de veces. La traición. Traición. ¿Y qué más? Mucha cosa ha habido, la verdad. Muy, muy duro. Muy duro los recuerdos que ha visto Hiyori por parte de Nina, que pasó mío. No, muy duro, muy duro, fuera coña, es muy duro y ha dolido mucho, la verdad, a la pobre Hiyori. Ahora, claro, repito, igual que mío se siente culpable de haber matado a Hiyori, que en verdad no la ha matado, pero ella piensa que la ha matado a ella. Ahora Hiyori se siente lo mismo culpable de haber hecho sufrir tanto a su hermana por culpa de ella. Que... nada, muy, muy duro el capítulo, la verdad, muy duro. Es muy difícil que nos haya salido un poco, alguna lágrima al menos. En fin, veremos qué va a pasar el capítulo 18 el viernes, que se está poniendo muy fuerte la cosa y ya se acerca el final. Faltan 6 capítulos, creo, ya, o 5 capítulos, así que veremos qué va a pasar. Así que, pues nada más, yo aquí lo dejo y nos vemos. Que, vale, hasta la próxima. ただしことばかりで非常に添えるのならば私に向き合う